an entire city wiped from the map. Those left behind there did not stand a chance. The world's greatest minds came together and found a vaccine against the Haran virus. Finally, mankind had prevailed against the disease. But people always want more. Despite a promise to shutter its labs, the GRE continued its research in secrecy for military purposes. It didn't take long for a variant of THV to escape into the world once more. By 2024, most of humanity had been lost to the virus. The fall happened more rapidly than anyone could have predicted. The few who survived now live in small enclaves, separated by vast, dangerous stretches of land. The only means of contact between distant human settlements are lone individuals, brave or desperate enough to travel on their own across dangerous wastelands. They are known as pilgrims. Somewhere on the map, one city is still standing. A city isolated from the outside world. A city with special rules. A city that had to sacrifice nearly everything to remain standing. Now, it's the last bastion of humanity. A chance for us to learn from history. And for once, make the right choices. It's a place where the fate of mankind will soon be decided. Because every choice you make here shapes the future. Irreversibly. Yo nunca los videojuegos los considero por los gráficos y tal, sino por el tema de la historia o de la inmersión, de la adicción o de lo que me ofrezca. Por mi tiempo, porque ya que vamos a invertir un tiempo en ello, pues joder, tiene que ser importante lo que nos hace. Pues vamos a jugar el normal, ¿vale? Que en este caso, últimamente están subiendo el nivel de dificultad y el normal pues sí que está siendo un nivel de dificultad medio. Solo que a veces pues lo complican un poco más, ¿eh? Lo complican más de lo que parece. Venga, pues vamos a empezar. Este juego solía ser mucho más divertido, Spike. Espérate, más idiota, espérate. Lo que importa es que tú sigas siendo igual de rápido. Porque un peregrino lento, un peregrino muerto, un peregrino lento, no sé. Sube aquí y deja ya de agacharlo. Bueno, pues ya empezamos, ¿vale? Esto parece una especie de tutorial. Bueno, esa es otra cosa que he olvidado comentar, de que tanto el dialogue, la primera parte como esta, pues se basa todo en el tema del parkour. Si habéis visto la serie de Office, sabréis lo que es el parkour. Vale, tenemos que darle R1 y mirar el sitio, muy rico. Ahora veo dónde. Por aquí. Parkour. Esto no lo tenía. O sea, se podían hacer cosas parecidas, pero el de Dead Island, tanto la primera como aquella parte que he comentado, pues se podía correr y hacer muchas cosas guay, pero no se podía saltar como un loco como aquí. Ahora, ¿dónde? Espérate. ¿Dónde? ¿Dónde? Está por aquí. ¿Dónde está el loco pájaro ese? ¿Sí? Mamoncete, ¿no? Lo llevo. Thanks.
Gracias. Me alegro de verte, Spike. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Demasiado, pero no te me pongas sentimental. Ven, que quiero enseñarte algo. Cuidado, cuidado que ya empezamos ahí. Cuidado que te va a enseñar. Cuidadito, cuidadito. La mayoría de los peregrinos no duran más de uno o dos años en el oficio. Tú llevas ya 4 vivitos coleando. Pues como tú. Ya, pero es que yo soy el puto amo. Cuidadito, Aiden, que te quiere enseñar algo en el bosque. En serio, ojalá tuviera tanta energía como tú. Cuidadito, Aiden. Perdí el rastro después de New Paris. ¿Qué ruta seguiste? ¿La de Baines o la de Gat? La de Baines, menudo desastre. Quedaban unas 5 chozas ruinosas y una valla destartalada. Allí nadie sabía nada de ella. Esa es la que se fue Garry. En ese caso me dirigiré al norte. Primero ve hacia el oeste, después ya si eso vas al norte. ¿Por qué? No tanto, no está. El puente que cruzaba el río Escra desapareció tras la inundación que hubo en primavera. Tendrá que cruzar el antiguo fiordo. Joder, no tenía ni idea. Bueno, gráficamente se ve chulo, pero no especialmente aquí. En esta parte sí que mola, ¿no? Parece que está guay. Parece que tiene un problema de sincronía vertical, pero vamos, no sé yo si es la capturadora o... O es el juego, no lo sé. A veces al girar tiene como... Ahora mismo no se nota, ¿no? Me parece que tiene un problema de refresco vertical, pero bueno, nada que no se pueda pasar. Mira, Aiden, una colmena llena de miel. No podemos desperdiciar la oportunidad, ¿no crees? No way. Ni hablar. Mira por los alrededores. Si tenemos suerte, habrá flores. Este me la maneja, ¿eh? Muy bien, con el botón cuadrado exploramos y tenemos que buscar. Dice pulsa y mate en el botón R3. Yo le doy. Vale, una especie de radar de gente que hace parkour. Que a la gente que hace parkour le salen radares. ¿Esto qué? Recoger manzanilla. Pues muy rica la manzanilla. Pero, ¿qué te pasa? Cualquier diría que es la primera vez. No, pues yo qué sé, macho, ¿qué quieres? Vale, ¿dónde está más manzanilla? Vamos a buscar manzanilla. Espérate, a ver, ¿le puedo pegar a este? ¿Cómo? Buah, a ver, esas cosillas rompen un poco credibilidad del juego. No le puedo pegar a ese tío. Pero, ¿por qué te caes? Ahí hay algo, ¿no? A ver, ¿qué me están indicando? ¿A mi colega o hay algo por aquí? Yo no veo nada por aquí. Ah, estas son florecillas, ¿no? Espérate, a ver si es por aquí. Ah, vale. Mira, aquí hay más. Vamos a coger hasta la que podamos. Habrá más. Espérate. Coleguita. Espero que no me enseñe eso que me quería enseñar. Espero que no me lo enseñe. Bueno, venga, ya está. ¿Te acuerdas de aquella herborista a la que escoltamos hasta no sé dónde? La que decía aquello de que... La camomila y la miel son regalos del cielo. Combínala y puede que sigas viviendo. Vale, pues venga, vamos a combinarla. Dice, camino del peregrino. Quería medicina para curar. Has recibido un nuevo diseño. Pulsa tras rayita. Pulsa tras rayita. Until now, I thought you were legit. Venga, va a dar rayita. Espérate, le voy a... Vamos a aparecer aquí, mi cabezoncillo ahí. Hola, caracola, espérate. Me voy a alargar un poco. Venga, vamos a seguir. Dice, has recibido tu primer diseño. Es una receta que te permite crear objetos consumibles y modificaciones de arma utilizando piezas de creación que encuentras durante la exploración. Vale, una receta, vale, de cocina, pues muy rica. Aquí es donde almacenas todas las piezas de creación que has recogido. Lee la descripción de cada pieza de creación para ver cómo se usa y dónde puedes encontrarla. Pues muy rica. Ahora pon el cursor sobre el diseño de la medicina y mantén pulsado X para fabricarla. Bueno, ya hemos creado la medicina, vale. Ordenar por rareza R3.
Vale, se puede cambiar el orden, nivel de mejora. Sí, pero estoy bien, ¿no? Come on, we're almost there. Venga, que ya casi estamos. Pero macho, no te vayas corriendo. ¿No me vas a enseñar algo? ¿Qué mierdoso, vale? Vámonos. Quería enseñar florecilla. Típico, típico. ¿Qué te pasa? Venga, ¿qué quieres? Come on. Ya está, venga. Oh, qué buen chabolo, ¿no? A ver. Wow. Somebody had a nice crib. Puedo subir la farola. ¿Qué te pasa? Locked. Está cerrada, intentaré colarme por aquí. Tú revisa el otro lado. Coge todo lo que nos pueda servir. Pues vale, pues claro, pues como siempre, sí, eso es lo que yo hago en mi vida. Todo lo que me sirva me lo llevo. Ahí, a ver, venga. Oh, qué bien hago deporte. Ah, por aquí, ¿no? ¿Eso qué es? Hay cosas por aquí. Bueno, esta gente está zorradísima. Esa es una de las cosas que me sorprende mucho de las películas norteamericanas. Que te presenten familia medio pobre. Que tienen casas unifamiliares. Bueno, casas. Tienen casas de dos plantas. Pintan como súper pobres. Y dices tú, pero bueno, ¿qué sueldo tienen, coño? Tienen unos pedazos de casa. Impresionante. Y allí eran pobretón de mierda si no tienes tu casa. O sea, eras pobre, era realmente pobre, vivir en un piso. Pero claro, es el cine. Si, y aquí la gente no hiciera caso en el planeta por las películas que hacemos, diría a los comunistas. Ojalá, ¿qué dice? Esperando el diálogo. Vale, que no puedo hacer nada. Party. Esperando el diálogo. But by then the GRE would have long since lost control of the virus. Vale, eso no puedo hacer nada. Y por aquí, esto qué. Eso que no quiero, eso que. Poquito. Poquito. Vale. What the? Yeah, just rats. I think it's time we parted ways. Bueno, más o menos se entiende, ¿no? Me está empezando a preocupar y ya sabes el dicho. Si empiezas a preocuparte por alguien, significa que es hora de irse. Pues vale. ¿Y eso por qué coño se mueve? Se mueve esa y la otra no, ¿por qué? A ver, vamos a ver si es porque... A ver, se moverá por, si yo paso. Vale, es por eso. Por lo que sea, pero la de en medio no se mueve. Muévete ya, hombre. Ufa. Aquí hay una caja. Sube arroz. La saca. Eso. No sé lo que era. Una botella de cerveza. No se pueden abrir los cajones. En el Dead Island, pues las cosas que se podían explorar eran cosas lógicas. ¿Por qué Lich no puede abrir un cajón? Pues, en este mundo no se puede abrir cajones. A ver, se me olvida algo más. Por aquí se me olvida algo. Cuidado. Aquí. ¿Esto qué es? ¿Un cuadro? ¿O no? Una linternita. I wonder how the wine tastes. Esperando el diálogo. El diálogo. Investigar, investigar. Who do you voodoo? ¿Alguien le has hecho vudú? Me suena de algo. ¿Qué, el nombre del disco o algo? No sé a qué hace referencia a eso. Vale, por aquí no hay nada. Vamos a seguir buscando por aquí. Por aquí tampoco hay nada. Estupendo, estupendo.
¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, gato precioso? Ven para acá. Vente para acá, te he puesto aquí un banquito y todo para que te sientas conmigo. Venga, vente. Aquí debería el gato, maldito. El gato más bonito del mundo. Ven para acá, gato precioso. Vamos a... Nada. Con el micrófono sí. Este, oye, tú. Vamos a poner el evento. Sí. Micrófono... Palocéntrico patriarcal. ¿Qué te pasa, tío? Ven. Aquí, anda. Aquí. Ay. Para acá, gato, ven. ¿Qué te pasa? There's nothing like a party to celebrate the end. Nada como montar una fiesta para celebrar el fin del mundo. They died on their own terms. Let's hope we get that lucky too. Hey, I'll see what's upstairs. Yo voy a mirar arriba. Tú echale un ojo al jardín, ¿vale? Tienen las patas mojadas, marrano. Lo tienen las patas mojadas. Dice, objetivo autorizado. Yo, vamos a una otra. Vete por allá y cállate ya. Eres el gato más llorón del mundo. Ojalá hubiese un premio para eso. No te pongas contento, que no voy a salir a jugar contigo. Me ha dejado la boca llena de pelo. Aquí me manda a mí dar besos a un gato. Mal, muy mal. Tengo que dar besos a las mujeres guapas. She was classy. Ella era una mujer con clase. Muy rica. Sí, oye, mírala. A ver. Bueno, bueno. Kiro, deja de dar por saco. A los gatos no hay que hacerle nunca caso. ¿Cómo? Que ya. Investigar. A ver qué pone. Dearest Mary. Mi querida Mary. I'm sorry I ran from you. Siento haber salido corriendo. Dicen que una vez te conviertes no hay marcha atrás. Pero yo no me lo creo. Sé que todavía estás ahí. Ahí debajo de todo ese dolor y de la enfermedad. Volveré y me uniré. Se acabó lo de hoy. No le hagas caso, no le hagas caso. Vale, venga, vamos para allá. Pero yo quiero subir por las escaleras como una persona, no pegando saltitos. No soy un mono. Bueno. Aunque por aquí también mola, ¿no? Tenemos placas solares. Con eso podemos cargar un móvil. Sí, pero espérate, aquí arriba hay cosas guay, ¿no? Esta zona... ¿Qué hay cosas? ¿Qué hay cosas? Por el otro lado. Está por aquí, por aquí. Vamos a coger todo lo que podamos. Todos los mecheros, todo el tabañito. ¿Hay algo más? El armario. Cuidado, tengo que salir un zombie. De 3-5. Morullos, puta, sabemos 2035. Muy bien, cigarrillo de eso, hay que coger todo el tabaquito. De... Yo no fumo, pero intercambiar, ¿no? Por favor, Sasuke. En el mundo apocalíptico las cosas son así. Vale, por aquí ya no hay más nada, vamos a poner para la escalera. No puedo correr más de lo que. No, no puedo correr más. O sea, está así sprinta ya, de forma automática. Vámonos para arriba. Oh. Oh, está todo más bonita. ¿Qué hago? Vámonos, vámonos. Vámonos. Venga, vamos a echarla. Sit down, buddy. Siéntate, colega. Siéntate. Oh. A gift. Un regalo. Uno que vino del cielo para saber exacto. Lo acabo de encontrar bajo el cadáver del dueño. Pero a ti te hará mejor servicio. Bro. Toma, bro. Hala. Se le ha ido el gas. Vaya, el niño tiene el paladar fino.
Cállate la baba. ¿Quién hubiera pensado que el fin del mundo sería tan tranquilo? Bueno, hasta que cae la noche. Pues también es verdad. Ojalá Crane hubiera podido ver esto. ¿Quién? Da igual. Creo que ha hecho una referencia del primer juego, ¿eh? A lo mejor este personaje tiene algo que ver con el primero. He rastreado al tipo, no sé, el tipo ha dicho algo de eso, dice. He rastreado el tipo ese por ti. ¿Por qué no lo dijiste antes? ¿De qué tipo habla? Vamos a hacernos los tontos. ¿Qué? ¿Qué tipo? No te hagas el tonto. Te convertiste en peregrino para encontrar al mamón de Walt. Sé de quién. No sé. Sé de alguien que le conoce. Eso que no me daba tiempo, ¿eh? A ver si podemos cambiar luego los tiempos de subtítulos que te corren mucho. ¿Eh? Y me lo dice ahora. Pensaba que te habría imaginado que estábamos de celebración cuando te serví una cerveza. El tipo está en Villador. Dice saber cosas sobre Walt. O Will. No sé cómo pronuncias. Villador. Entonces estoy muy cerca. Bueno, tengo que pedirte un favor. ¿Te importa llevar a este Pedrolo? Tengo aquí en el culo. Porque allí los necesitan. ¿Y dónde les tienen cariño a los peregrinos? Nos tienen miedo. Todo el mundo hace lo que puede por sobrevivir. Es posible. Pero cuando necesitan transportar algo a través de una horda de infectados, de repente no tienen reparo en llamar nuestra atención o que abran la puerta. Está bien, pero me dabas una. Ahora va a llevar la belluga. Si solo fuera una. Bueno, ¿qué pasa con el tipo ese? He hablado con él por la radio. No me dijo su nombre, parece que oculta. ¿Ves la antena en la colina? Eso te ayudará a ponerte en contacto con él. Estará escuchándote al amanecer en la frecuencia 140.200. Le dije que tendría... No sé qué he dicho. Rápido, mató. Le dije que tendría noticias tuyas muy pronto. ¿Sabe qué es lo que quiere cambiar? ¿Y qué es lo que quiere cambiar? No lo he mencionado, pero no me pareció el tipo de persona que hace nada gratis. No creo que exista ese tipo de persona. ¿Qué? ¿Qué pasa conmigo? Era un viejala que le gusta meterme prisa y me obliga a ir preguntando por ahí por su novia loca, la loca. Oye, que no está loca. Jane es un poco así como impulsiva, pero siempre se anda metiendo en problemas, pero... Y ahora sí, qué pedazo de... Joder, terminada frase que me tiene en ascuas. Eso me ha puesto... Oh, cómo me pone. Terminada frase. ¿Pedazo de qué? ¿Qué es lo que tiene? Oye, para el carro. Es demasiado pronto para hablar. Hablaba de sus ojos. Si viera esos ojos tan bellos, grandes, del color del acero. Nunca había escuchado a nadie ponerse así por unos ojos grises. Me da que te arrastre. Te lo estoy diciendo. Encontraré a Jane por fin. Construiremos una casa y viviremos en ella. Nadie nos va a separar y deja de dar vueltas como un tonto. Bro. Un brindis por eso. Bro. No lo he dicho, bro. Oye, qué poco ecológico y ecosostenible son. ¿Y qué pasa con el tal Walt? ¿Es familiar tuyo o algo? No, ¿qué va? ¿Por qué lo busca? ¿Me lo contará algún día? Sí, algún día. Bueno, de volver. ¿Cuándo volveremos a vernos? Puede ser, cuídate, tío. Espero que encuentres a ese tal Walt o a quien sea lo que busques. Y recuerda la frecuencia 140.200 al amanecer. Te estará esperando. Como rico. Bueno, tenemos que ir para la radio. El camino del peregrinoide. Muy rico, muy alegre. Vamos, la premisa parece un poco regular, pero nada que no pueda hacer. Maldita puerta mágica de Grayskull. Vámonos, antes de que aparezca Ivan y nos dé una lección. Bueno, hay cosas guays por aquí. No he creado medicina, ¿no? Tengo para crear cosas guays. Vamos a crear cosas guays. No, bueno, cosas guays. Crear, no tengo miel. ¿Qué miel antes de salir?
no hay bien, ¿no? Ni hay nada, ni... Vamos. Venga. Tenemos que ir a la antena, pues vamos a la antena. Un momento. Y hay cosas guay, de verdad. Y no los paso fuera, ya estoy intentando buscar cosas. En estos juegos me encanta lo de ir por el campo o por una ciudad. Lo que no me gusta es que luego empiecen los monstruitos sin motivo ninguno, que empiecen a complicar las cosas sin explicación ni justificación. Que sale de repente un tío con superpoderes, que el virus le ha transformado en no sé qué mierda. Y dice esto, pero no estábamos en un apocalipsis, de verdad. Y no. Coge la mierda. Vamos, que a mí no me importa siempre y cuando sean coherentes. O sea, si crean un mundo de ficción, pon las reglas. Pon las reglas y... Y vale, y llévalas para adelante, pero claro, lo que no puedes hacer luego es cambiar las reglas cuando te da la gana. Esto, aquí. Instantina también. Parkour. Me dejaba, ¿no? Estos juegos, lo que más me molesta es lo de dejarte cosas atrás que luego necesitas. Pasa que al principio, esto es como cuando empezaba un curso en el colegio. Al principio lo haces todo muy bien, quieres hacerlo. Y luego ya. Oh, wow, dice, ¿cómo buscar? Nada más, hay algo por aquí, güey. Mira, hay una casa, vamos a investigar. Mira, yo tengo un arma, ¿no? Vale. Así se salta, así se golpea. Y así se ilumina. Biters. Toma, esto es como el de Ada Island. Pero todo el rollo este, muchas cosas, yo sé que son iguales. Lo único que metieron en el Daylight fue el tema del parkour. Hostia, ¿y estos no son margaroides de Ada, ¿verdad? Cógela. Coge la manzanita. Muy rica la manzanita. Dice latas. Vamos a coger la lata, ¿no? Aquí hay algo, mira. Ah, los cajones, ¿por qué no se pueden abrir? No hay ningún sentido eso. No me pongas cajones si ves que no. O un frigorífico de estos, ¿no? Ahí podría haber comido, ¿por qué no? Vale, lo que había en el Dead Island. Era el temor continuo de que te podían perfectamente, en cualquier instante, te podían rodear y matar. Incluso los niveles más... que vivían... Eche, hace falta unos prismáticos. No parece que el sonido se va a bien, ¿verdad? Ah, pero que esto es una especie de centro turístico, ¿no? Algo parecido. Para alquilar barcas. La caja por bien se puede ver. Sí. Oh. ¿Esto qué es? Recoger, ¿veis? Chatar. Arranca la chatar. Bien. Vamos a crear. Vamos a crear. Coño, vamos a crear. Nah, solamente puedo crear esto, ¿no? Vamos a crear el máximo con el triangulito. Y así me lo quito de en medio. Aunque a lo mejor no me hace falta, pero... Hostia, otro arma. Cógela. Esta está más chula, ¿no? Que la mierda ese que me ha dado el otro. Vale. Vamos a intentar no gastarla mucho. Bueno, eso, que el Dead Island tiene muy bien implementado el sistema de dificultad inversa. Al principio es muy difícil y te da mucha presión. Ya se me carga este y a los que pueda luego. Bueno, me estoy dando cuenta que, por ejemplo, en el Dead Island hay una especie de sistema de apuntado. Por cierto, que lo está jugando Gathers. En su canal, creo que lo está jugando en directo. No sé yo si lo habrá acabado. Es muy largo, desde luego.
Para jugarlo completo en directo. Hombre, si la has jugado y ya sabes lo que tienes que hacer, bueno, para como lo juegas de primera, si juegas de primera de con mucha hora. Bueno, estás jugando en directo. Estás jugando en directo, no sé si estará ahora. Y una cosa chula que tenía era que según a dónde apuntara. Todo pinta de que sí, pero vamos a investigar entonces, a ver si hay más florecillas. Pues tiene una especie de sistema de apuntado, coño, en el micrófono este. Que no quiero nada contigo, micrófono. Pero no me van los micrófonos. Los micrófonos. Aquella canción, qué daño hizo a la cultura española. Lo sabía, había manzanilla por aquí, lo sabía. Y en las rodillas. Los micrófonos. Micrófonos. A ver, nos matará el agua. En muchos juegos, absurdamente, el agua te mata. A ver, aquí podemos buscar algo por aquí. ¿Qué pasa? ¿No puedo entrar en el agua? No, gráficamente yo no lo veo especialmente espectacular ni nada parecido, pero cumple. A mí yo me conformo con esta calidad gráfica, está bastante bien y tampoco necesito más. A ver, depende. ¿Por aquí o parece que por ahí? No, o aquí a lo mejor hay algo especial y me lo estoy perdiendo. Ah, vale, que no puedo. Bueno, eso, que tenía un sistema de apuntado súper chulo, en que según donde apuntas, pues le cortaba un brazo o le reventaba la cabeza. Lo suyo era apuntar en la cabeza para que se pudiera matar así más fácilmente. Reventaba. ¡Oh, salta! ¡No! Coge. ¿Qué ha pasado? Se ha cogido. No, ¿qué pasa? ¿No se engancha? No, te caigo, te caigo. No, enganchate. Vale, ya te digo, espérate, ¿dónde tengo que saltar? Vamos a saltar ahí. ¿Qué pasa? ¿Me he cansado? Me he cansado. ¡Lucha! ¡Para, Rodri! ¡Súbete para arriba! Pero qué confuso esta parte, ¿no? Se supone que tengo que subir para arriba, seguro. No tengo por aquí. Ahí. Vale, que tengo que ir pegando saltitos. De ahí a ahí. Vale. Salta para arriba. Y eso molaba. Esperamos que aquí también esté eso. Dependía de que tengamos armas más guays. Por ahora me está gustando el juego. Allá cuando lo probé no juego mucho más de aquí. A ver, aquí hay un autobús. La Corsa. Hola. ¿Qué hay por aquí? Hay cosas guays. No, esto parece una especie de prólogo, a lo mejor no hace falta que tanto, ¿no? Chete. Me quedé con sus vaqueros rotos. Ha sobrevivido todo menos. Dice, no te acercas mucho a los mordedores o se despertarán. Ah, vale. Y que voy agachado. Se despertarán. Más despacito. ¿Pero son ciegos? Son ciegos. Vamos despacito, vamos. Hombre, somos una persona que hace parkour. Es un superhéroe. No me has visto, ¿no? No, están haciendo sus cosas. No, eso es otra, que en el Dead Island los monstruitos tenían nivel. Supongo yo que aquí será todo igual, porque esto es una evolución de aquel mecanismo de combate y de juego tan chulo. A mí me encantó el Dead Island. Que la gente le dieron, además recuerdo que le dieron poca nota o algo parecido, por el tema de que había creado muchas expectativas, de que parecía que iba a revolucionar el mundo de la aventura. De mundo abierto, aunque realmente no es de mundo abierto, porque se van abriendo zonas, pero no son zonas tan extensas como pueden parecer. Sí, es mundo abierto, pero
son bastante más cerradas de lo que pueda indicar, ¿no? Pero mola bastante la ciudad aquella de la isla, la parte de tan chula de... Joder, ¿qué te pasa, tío? Tienes que intentar saltar. Salta, vamos. Agárrate. ¿Y ahora para qué? ¿Ahora para dónde? Ahí. Por ahí he escuchado de que tiene algo que ver con el Mirror Edge. Y este juego no tiene nada que ver con el Mirror Edge. Pero nada, pero nada. Las mecánicas... A ver, es como comparar dos juegos de disparos, ¿no? Donde se utilizan pistolas. Exactamente, los dos utilizan pistolas, pero a lo mejor uno es una mecánica diferente a la otra. Y aquí está todo muy simplificado. Mirror Edge es un juego con una mecánica muy, muy diferente, muy, muy pesada. Es muy pesada y muy complicada. Que está chulo el juego, pero se nota que estamos en el inicio, ¿no? Por aquí. Sí. ¿Esto por dónde? ¿Es por allá abajo? Estoy bajando, ¿no? No estoy dando la vuelta. Fíjate, a lo mejor era por allí. Derechita. Ah, vale, aquí hay una escalera. ¡Hostia! Te caes, no te caes. Vale, voy a tener que saltar otra vez. No, no lo corras, no. No había visto la escalera ahí. Claro. Vamos para arriba. Ah, puedo subir pegando saltito. Y digo que no tiene nada que ver con el Mirror Edge, porque el de Attach no metieron esas cosillas. Más que nada porque no tenía sentido meter el parkour, aunque en realidad en el de Attach sí que se pueden hacer cosillas así. Se puede prácticamente para hacer ese parkour, ¿no? Lo que pasa que era algo más intuitivo que otra cosa, porque podía avanzar muy bien. No me tele. A ver, le vamos a intentar partir un brazo. No sé qué. Ya, se ha caído y no lo he visto. No se lo cortó. Bueno, a ver si luego lo podemos reventar la cabeza. Vamos a usar el bate, que parece que es más duradero el bate. Eso sí, a mí el de Island lo que le faltaba era a lo mejor un poco más de amplitud. La isla yo creo que se quedaba un poco pequeña. Normal, ¿no? En la época. Muy bonito, ¿eh? Como se ve todo. Un poquito de niebla, pero bueno. A lo mejor por el día se ve un poquito más claro todo. Pero yo lo veo chulo, ¿no? Toma. Espérate, a ver si le podemos reventar la cabeza. ¡No! ¡No te levanta! ¡Buah! Pues ya no veo yo si le reviento la cabeza. Vale, hay una cuerda. Vamos a correr y saltamos, la cogemos la cuerda. Ahí está. Aumento de nivel de parkour. Voy a tener que poner un... Si juego a esto, voy a tener que poner por ahí alguna clase de animación o algo de parkour. Dice, has adquirido una nueva habilidad de parkour. Pulsa las tres rayitas. Dos rayitas, ¿no? Has aumentado tu destreza de parkour y has ganado tu primer punto de habilidad. Ahora puedes desbloquear tu primera habilidad de parkour. Muy rica. El salto de altura te permite alcanzar salientes más elevados si mantienes R1 mientras saltas. Ponga el cursor sobre un icono de habilidad para leer su descripción. Vamos a ver. Puedo quitar esa mierda, ¿no? Te permite saltar más alto. Bueno, ya. Muy rica la... Dice aterrizaje seguro. Habilidad de salto de altura. Reduce el daño de caída. Mantiene el ímpetu. Y el otro que es. Agarre firme. Bueno, lo de agarre firme parece que tampoco es tan útil. Bueno, lo próximo, aterrizaje activo.
Va a aterrizar el segundo. Bueno, vámonos. Mira qué buena linterna lleva. Copérnico le gustaría esta linterna. Copérnico García. De su canal. Hablamos de misterio. Ay, qué estoy. Bueno, te quieres coger a la mierda esa. No se ha agarrado, ¿qué? O sea, que un pedazo de santo inmenso. De Nacional Park. A ver si hay por aquí. Hay cosas guays. Otra cosa que tiene este género de los juegos de mundo abierto es la necesidad de muchísimas horas para meterte en el rollo. Venga, salta, maldito. No se agarra ahí, pero bueno, no hace parkour. Vale. A ver, no puedo subir, ¿no? Hay florecilla o algo por aquí. Aquí hay una casa. Tengo que ir allí, pero aquí hay una casa. Vamos a ver en esta casa aquí. Chatarra. Supongo yo que será pasta. La chatarra es la pasta, ¿no? Toca un libro. Libro, una cuerda. Se ve chulo, ¿eh? Eso sí, hay un poquito de niebla. Puede ser que sea algo atmosférico. Toca más flores. Las quiero todas. Hay más florecillas por aquí. Ya es de noche, es hora de buscar un escondite donde pasar la noche. No es que vaya a encontrar algo mejor. El camino del peregrino, busca un lugar y bueno, y por donde. Ay, madre mía. Perdón, concia. Le he dado la pausa sin darme cuenta. Bienvenido. Pues vale. Por aquí, ¿no? Se abre. Ya empezamos con los zombies raros. What the hell is that? Tío, los dos más con ganas. ¿Se ha ido? Hostia, espérate. Hostia, pero si se va y viene, vámonos a la casa. Coño, no la. Pero será de gracia porque coño la abre. ¿Dónde está? Se ha metido para arriba. A ver, se puede matar, es difícil de matar. Ah, bueno, es fácil de matar. Es fácil de matar, pues todos vamos a matarlo a todos. Venga, vamos a coger la otra arma, te parece más guay. Hago la letra. Allá va. No parece que pueda cargar, ¿no? No parece que pueda cargármelo por parte. Vamos a recuperar esta mina. Toma. Vale. No le puedo reventar la cabeza. Supongo yo que a lo mejor más adelante. En el Deada, la verdad que ese juego está muy chulo y es muy adictivo el sistema de combate, mola mucho. O sea, te dan ganas de jugar más que nada para ir por ahí, por la ciudad aquella. Uf, nos ha faltado muy poco. No sé, ha sido sencillo para nosotros, ha sido sencillo. Venga, para arriba. Pues muy rico, vámonos. Toca ya. Chatarra.
¿Y esto qué es? Tubería articulada. Ah, la saca, cógela. Esto se puede encender, ¿no? Venga, vamos a encender. No sé por qué, pero lo vamos a encender. ¿No puedo encenderlo? No, pues no lo vamos a encender. Esto se puede abrir, ¿no? Es que, va, si podemos abrir un armario, se deben de abrir todos. Por coherencia narrativa, para hacer el mundo donde jugamos más real, o sea, que sintamos que podamos, que son auténticos armarios, que son auténticos, pues, se deben de poder registrar todo. No cabe una mochila llena de cosas, y si no se puede, ¿esto qué es? Mucha tarde. Y si no se puede abrir, ¿qué? Busca un lugar seguro para dormir. Sitio más bonito. ¿Salir? No. ¿Y qué significa eso? ¿Eso qué es? Entrada del área. Entrada del área. No sé qué significa eso. Aquí hay algo para registrar. Vale, componentes eléctricos. Así encontramos una revista. Señora, y encontramos L, lo mejor es peinado de la... Hombre, otra arma. No, gráficamente es lo que comento, no impresiona, pero yo creo que está bastante. Exageran, ¿no? Gráfico de PlayStation 2. Eso sí, sigo pensando que el diseño de niveles, el juego en sí, no cambia absolutamente nada. Mover, ¿qué? ¿Y por qué? Ok, de acuerdo, vamos a probar. Ah, no puede. Es que esta estación de retransmisión. Tengo que encender el generador. Otra arma. Coño, estoy pasando frío ahora. A ver. Venga, sigamos. Hay que encender el generador, que antes no podíamos y ahora sí. A ver, esto se puede abrir. Vale, no se puede abrir. Estupendo y... Claro, sabemos parkour, no nos hace falta usar las puertas, pero bueno, yo la uso. Porque yo soy así. ¿Qué ha pasado? Estoy flotando. Espérate, vamos así y así no entramos por nada. Me alegro de que no hayan intentado poner algo para provocar tensión tontamente. En otros juegos de zombies, últimamente cogen la cualquier chorrada. Para entender cualquier chorrada. Espérate. Ojo, qué complicada la vida. Voy a poner con un viejo de 80 años. No sé si es que alguien ha abierto una ventana o algo, pero joder. Un momento, perdón. Ay. Ay, ay, po. Saltitas para todo. Ay, ay. Venga, vamos. La campaña lo cuida por si me busca. Me viene ganas repentinas de hacer algo. Venga, vámonos, ya me encendió el generador. Lástima, estoy más calentito. Vámonos. Oh, qué cambio. De iluminación más grande. No. He cogido todo de aquí. Ya.
Vale. ¿Algo más? No, no hay más nada. Ay, sí, aquí. No he visto algo por aquí. No, no hay nada. Mira, pues... Zona segura. Acabas de desbloquear la primera zona segura, aumentando así tu red de puntos de reaparición. Todas las zonas seguras están equipadas con luz ultravioleta, lo que garantiza la seguridad por la noche. Además, todas las zonas seguras ofrecen acceso a un lugar de descanso, donde puedas cambiar tu... ¿Cómo? Cambiar la fase de diurna a nocturna y el almacén de Aiden, donde puedas dejar los objetos sobrantes. Objetos sobrantes, a mí no me sobra nada. Será más adelante, porque ahora mismo vamos cubiertos de todo, ¿no? Solamente puedo llevar 5 armas. Y una tengo ya medio gastadilla. Vamos por la gastamos. Se puede soltar, a ver. Seleccionar. A ver, selecciono. Quitar, soltar. Comparar. Ah, puedo compararlo con R2. Gangrena, ¿con cuál? Hostia, esta es la que más daño hace. No joda. No, la que más daño hace es la tubería. El bate mugriento es el que más daño hace. Pues vamos gastando, hostia, pues tenía que haber reservado este. Vamos. Vale, venga. Vamos. Hey, let's roll. This is Aiden, over. Why is it taking so long? The sooner we find it, the sooner we get back to the central loop. ¿Ha pasado? No ha pasado nada, ¿no? No ha pasado absolutamente nada. ¿Eh? Espérate. Dice... ¿Qué dice? No ha dicho nada, ¿no? No ha pasado nada. ¿Qué tarde tanto? No sé qué. Va a costar. No, vamos a esperar a que se caiga ella. Porque hemos llegado bien, le hemos dado a radio y yo creo que ya está. No voy a seguir mucho. Bueno, hasta las 11. Vamos a seguir hasta las 11. Aiden. Pero ahora. ¿Vamos a escaparnos o qué? ¿O ahora? No. Cuando nos salgamos, viejo. No te fastidia. Necesitamos suministro. Todo está listo. Qué tranquilo está esto. ¿Dónde está todo el mundo? ¿Será que están muertos? Era eso. Let's go. Vamos. Now. Ya. Todo va a ir bien. Todo va a ir bien. La hermanita, supongo yo que es su hermana, ¿no? Mucho. Tiene una cara de mosqueo la chiquilla. Cara de mala. Wait here. Espera aquí, mangorreado. Voy a sacar el espectrum. Esto no nos va a traer nada bueno. Has traído a 12-46. Se suponía que íbamos a llevar a los pacientes a la ciudad. No te preocupes, nos dejarán más tarde enseguida. Baby, tengo miedo. Estoy aquí. Conmigo está Sammy. Lo sé, hermanito. Pero bueno, ese que tiene tatuaje, ¿no? Que son las arrugas de... ¡Ay! ¡Una basura! ¡Uy, qué chungo está la cosa! La cosa chunguísima. Lo ves a tu hermanita. Aunque intenten separarnos, siempre nos encontraremos el uno al otro.
Doctor Watts, no lo encontraremos. No lo lograremos. Los militares están a punto de entrar. Espera. Cerrar los ojos. ¿Es un noble? Cerrar los ojos. Duque de Alba. Fuego, el laboratorio está en llamas. Corre, corre. Corre, amigo, y corre. ¡Ey, por aquí! Es hora de ponerme en contacto con el tipo del que me habló. A ver, un segundillo. Cuando termine esta secuencia. ¡Ay! Estoy teniendo malísimo. Otro día, esto es muy raro. No sé, joder. Lo mismo los pacificadores. Hello. Hola, aquí hay alguien. ¿Hay alguien por ahí que me esté esperando? Bueno, no hay agua. ¿Has mirado dónde Cillian? No empieces con esa mierda que ya estoy harto. Hola, soy Aiden, un peregrino, esperando a conectar. Cambio. Macho, te han dicho 140, 200. ¿Os ha quedado dormido de la borrachera? ¿O unos alfas se lo han cargado? Aquí Aiden. Estoy en la frecuencia 140-200. 140.200. Hola, Aiden. Sí, se suponía que tenía que ponerme en contacto contigo. To find someone else. Her name is porque él sabe el paradero de cierta persona. Hace 15 años que estuvimos en el hospital juntos. ¿Qué a saber por qué Walt llevó a cabo esos experimentos en vosotros? Porque era más fuerte y más resistente que otro. Tan solo quiero encontrar a Mia. He estado buscándola desde que abandoné el campamento para supervivientes. ¿Puede ayudarme o no? Puede que sí. Reunámonos, peregrino, de los cojones. En la entrada del metro que hay en la bahía. Quiero terminar el mapa ese que yo no tengo ni puñetera idea. Me imagino que todo esto. Tengo que abandonar la ciudad, pero no sobreviviré ahí fuera solo. Llévame hasta New Paris y estamos en paz. Durante el camino te contaré todo lo que sé. Cambio corto. New Paris. No, ya. Limpiate la uña. Voy a punto de reunión, te veo luego. Aiden. A veces tiene como falla de sincronía, pero bueno. No es nada grave. Oye, vamos a dar un paseo. A ver, ¿dónde es? A la ciudad tenemos que ir. Pues puedo subir a la antena esta. No puedo. Venga, vamos a encontrarnos con el Shuma Suite. ¿Esto se puede abrir o qué? Yo me acuerdo que en el Dead Island saltaba. Y podías pagar patadas. En la isla, así. Le pegaba un patadón a la gente. Si no llevaba. Bueno, había una forma, no me acuerdo exactamente cómo era. ¿Puedo bajar por ahí o por ahí? Vamos a tirarlo. A ver. Te voy a saltar. Agárrate. Mira, la música está chula, ¿eh? La ambientación. Hostia, ha saltado muy pronto. Ah, recuerdo también lo del salto, que si caía desde muy alto y le daba un momento determinado, podía rodar. Y a poner la música. A ver, ahí, florecita.
aquí te grabar. ¿No hay nada, en serio? ¿Eh? Ah, que quiero otra cosa. ¿Tú qué hay, yo? Clase de religión práctica, ¿qué? Parkour, parkour, parkour. A ver, ¿puedo subir a los árboles? O sea, la farola sí. Pero a los árboles no. Macho, es que estas estatuas llevan a la confusión. Pedro, oye, aquí dentro puedo entrar. No sé cómo entrar. Hay algo por aquí guay, nada, no hay nada guay. No hay nada que mole. No hay nada. Vale, florecilla. Aquí no podemos ir. Cuidado, cuidado. Vale, vamos por aquí. Los coches son todos igual. A ver, ¿hay algo por aquí interesante? No hay nada interesante. Por aquí. ¿Hay algo por aquí guay? A ver. ¿Cómo me puedo tirar por aquí en algún sitio? Vamos a volver, vamos a volver. Vale, pues por ahí no es. Vamos por aquí. Es... Vale, vamos a correr. Nos tiramos. Vamos a un momento. Dice LR para nadar. Bueno, bucea. Ay, me cago en la maserina. Ay. La leche. Ahí está, ahí está. Tengo para todos. Bueno, 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 bueno. Vamos a seguir, vamos a seguir. Todavía está bien, está bien. Adentro un ratillo podemos seguir. Está chulo, está chulo. Por ahora mola, mola bastante. Que tampoco hay que ser tan exigente con el tema de los gráficos. Hombre, el que se haya comprado una consola de, o haya reformado su... Hello, it's Aiden. Can you hear me now? Oh, tío. Loud and clear. That means you must be claro. Close. Eso significa que está cerca. I swam across the lake. So you've almost reached the tunnel. There's an entrance. The only one the GRE left when they sealed up the city. I'm coming from the other side. Hurry up. Se cae el bote. What's wrong? Hurry. Ven de prisa, vale, porque me está esperando aquí. La copia. No le reviento la cabeza, Supongo yo que con otra arma. Ay, ay. Arrimo, arrimo, nada de pensarse. La recupérate, amigo. Bueno, en el Dead Island también, porque a lo mejor era otra clase de resolución y otra forma. Era más sencillo apuntar. Pero bueno. Se acaba la copa. ¿Qué me has creído? Ahí está. Ah, los calvos malvados. Yo me estoy convirtiendo en un calvo malvado. Tarde o temprano, esa es mi figura. Vale. Ya. Aquí hay algo. Sí. Hay algo por aquí. Bueno. Bueno, venga, vamos a seguir. ¿Te tormenta? Va por allí.
auto, digo. Es por allí. Por allí para decir que se puede subir. Intentar no gastar mucho la arma. Por aquí. Hostia, y como leche. Eso es un filillo. Yo creo que me puedo enganchar. ¿Me ha tocado un fallo o queda así? Pues será así. A ver si no me caigo. Vale. Qué suerte. No sé si esto es así, pero bueno. No lo he hecho así. A ver, tiramos esto. Si yo me acerco aquí y tiro esto. ¿Y si salto, se cae? No se cae. Ah, escucha, que podía haber llegado desde aquí. Qué gracioso. A ver. Desde aquí hasta allí. Pero también lo he hecho yo bien, ¿no? Vale. Espérate, por aquí hay algo más. Cosas. Hay algo por aquí. A la bomba, ¿eh? Parece que es dentro del túnel. Ha dicho que no lo estaba esperando dentro. Y aquí hay algo. Vale. Supongo yo que sí me podré agarrar aquí, ¿no? Vale. Ah, ya, pues estoy de estamina. Me voy a caer. Me voy a tomar por culo. Yo ahí no llego, ¿no? Si me subo de aquí. Que claro, si subo por aquí me canso, ¿no? Coño, se queda saltando, ¿eh? Macho, o sea, es que no me da tiempo. ¿No puedo descansar? Vale, vale, me voy a cansar. Tenía que coger esto, pero es que no me da tiempo. No me da tiempo a dirigir al tema de la cuerda. A ver si a lo mejor desde el coche se puede hacer mejor. Era así, era así. Vale. Es más correcto. Aquí abajo. Un momentito. Estoy entrando a los túneles. Can you hear me? I'll meet you soon. Here I come. Vamos más pronto, ya voy. Uf, un segundito. Joder, macho, estoy. Es frío. ¡Ay, joder! Menos mal que quita la cámara. Madre mía. Congestión más grande. No se me va a acabar hasta los pañuelos. Bueno, la premisa... está bien, ¿no? Pero le quita un poco el rollo que no sea un superviviente, sino que sea una persona súper experimentada. ¿Qué es lo que pasa? Que es una segunda parte. O sea, no es algo nuevo, ¿no? No nos presenta un personaje nuevo, sino una historia que continúa. Entonces supongo yo que esto vendrá del primero, pero el primero que yo recuerde era un soldado que iba a una ciudad infectada. ¿Esto qué es? ¿Se puede encender? Hey. Y... ¿Is anybody there? Hola. ¿Hay alguien aquí? Por ahí.
Y era un poco rollo eso, que pues a mí la historia no me enganchó. Y como había que explorar la ciudad aquella entera, pues no me llamó mucho. Ah, es que rollo me cuento. ¿Qué te pasa, chiquito? Vente. Vale. Abre la puerta ya. Oh, shit, volatile. Un colérico. Pero no, este lo va a pegar un palito. No va a pegar la más grande. No puedo hacer nada, ¿eh? Qué fácil. ¿Teníamos la de roto o qué? Te encuentras bien, ese cabrón me ha mordido. Hay un montón de esas hijas de puta en las pasarillas. Tienes que llegar hasta la luz y entrar. ¿Dónde está bien? De eso nos ocuparemos más tarde. Tenemos que salir de aquí. No resiste, se te pasará. Sigue, sí, sigue. Para acá, chiquito. Anda, sí, sí, ya mismo lo vamos a dejar. Ya mismo lo vamos a dejar. ¿Y qué hacemos con este? Yo creo que está muerto. No la lleva. Vamos. ¿No lleva el qué? ¿La droga? ¿O no? No tengo la llave, lo juro. Objetivo autorizado. Que lo larga es todo ya. Lo hice todo ya. Pero que fija se encargará. Ahí. Ahí, corre, 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 corre. ¡No! Lo consiguió, lo consiguió. No, aquí. Pie para arriba. Aquí hay algo. Lo quiero, quiero, quiero todo, quiero todo. No quiero dejarme atrás nada. ¿Son zapatos? Pero me puedo poner a zapatos, zapatos de domingo, pero eso es capaz de vender o algo. Pantalones. ¿Y los zapatos? Zapatillas, no, no. Y lo chiquito, si ya mismo lo voy a dejar. ¿Por qué no? Es por allí, me cago para allá. ¿No se abre? No, no, no traiga agua. Pues entonces dinos dónde está la llave. A ver, le están dando un palizón. Oscuras, ¿no? Que no nos pille. Cuidado. Bueno, de gráfico a veces le falta. Se supone que estaba muerto. ¿Dónde escondiste la llave, chaval? No sé de qué estaba hablando. Déjale marchar. ¿Y qué nos va a obligar? ¿Tú? Me encantaría verlo. Venga, vamos. Ah, bueno, que no tengo que pegar este polizón. ¡Pues te lo meto! Toma. Uy, el tío me esquiva, ¿no? Toma. Y toma, y toma, y toma. Vámonos para atrás. Toma. Ah, vale, he reventado. ¡Qué fácil! Pues vaya mía. Ah, que vienen más. Me ponen un pacao rey. Le he partido el casco, ¿no? O sea, le he dado con el casco y cosas de esas. Vale, si le damos para atrás en el salto. Vale, no, chiquito, Kiro. Para allá, ahora me voy contigo. Dice, has adquirido una nueva habilidad de combate. Pulsa las tres rachitas para ir al menú de habilidades.
Dice, has aumentado la destreza de combate y has ganado tu primer punto de habilidad de combate. Es hora de que desbloquees tu primera habilidad de combate. Muy bien. Creo que la clave es combate. Ya voy, Kiro, chiquito. Sí, vamos a dejarlo ya. Ahora pulsa X para comprar la vida. Oh, venga. Vale, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pinta perfecta. Patada voladora. La patada voladora tenemos una pinta. La próxima la compramos. Me lo compro. Kiro. Kiro. Pagano. Pagano. ¿Eh? Anda, vente. Venga, sí, sí, ya mismo. Vamos a dejar. Que hemos jugado bastante rato. A este Dying Light. No sé cuánto Dying Light ha dado. No hay tiempo, tengo algo para ti. Nada. Espero que sea algo normal, ¿eh? Nada de pornografía. La llave de acceso del SAI. Los pacificadores. Ellos la encontraron, no podemos perderla. ¿Me va a decir qué le ha pasado a mi hermana? ¿Dónde está Mia? Irás al ojo de atrás. Allí preguntarás por una chica llamada Lawan. Dásela. Con esto y su ayuda, lo descubrirás. Lo descubrirás todo. ¿Me has entendido? Vale, vale. Entendido. Venga, vamos a liarnos a más porrazos. Protege la llave. Si Walt le echa el guante a la ciudad entera, todos morirán. Walt. ¿Walt? ¿Walt está aquí? Sí, ya vienen. Oye, eso son, son renegados. Huye. Coño. Nos iremos juntos. Take this. Toma. Let's go. ¿Qué me va a dar? Se ha sacado del bolsillo. Chuyazo, se ha sacado del bolsillo. Pero qué mierda de bolsillo tiene aquí. Ahí está la oveja descarriada y no está sola. Por, pero eso podemos arreglarlo. Acabas con él. Vamos a ver. Un momento. ¿Tú cuánto quitas? ¿Qué es lo que me ha dado? Esto no. ¿Qué es lo que me ha dado? No, es un texto de engañaría, ¿no? Cuchillo, ¿no? Una especie de cuchillo. Vamos. Toma y toma. Toma. Ok. Ay, no, ya está, ¿no? Eran dos. ¿Qué te pasa? Bueno. Let's get the fuck out. Vámonos, vámonos. Salgamos de aquí. Mira, estás ahí. Es Walt. Tenemos que huir. Pero yo lo estoy buscando. Era idiota. Te matarán si te encuentran. Fuck. Joder, métete en el conducto de ventilación. Yo, ¿y eso por qué no lo he hecho antes? Rápido, por aquí. Tú primero. No, vete. Oh, se ha sacrificado por nosotros. ¿Qué diablo? Walt no puede hacerse con la llave del SAI. ¿Cómo? Déjame salir. Ojo de pez, Lawan. Vete. Aquí está el traidor. Mangurrión. Y más tuerzo. Hola, Dylan. Hola, tío. Dejad de marchar. Ah, pero ha dicho algo, Dylan. ¿Por qué me has traicionado? Esa llave no es tuya. No puede. ¿Dónde está? Aquí. Ah, que se ha tragado. Dice que se ha tragado. Es imposible, ¿no? Ah, con eso es imposible. I'm sorry. ¿Por qué está todo borroso? Not really. Porque te estás muriendo. You're only dying. Before zero hour, my grandfather raised horses. Beautiful rare breeds. I love them dearly. Los adoraba. One day, his most beloved horse fell off the slope and broke his leg. I thought Grandpa would help him, but he just pulled out his pistol. Se sacó la pistola y me la puso en la mano. Me dijo, put it in my hand. Lo haces por su bien. He told me, you're doing it for him. Voy a llamarlo de campo contigo.
Then he pressed my finger on the trigger. I screamed. Me puse a gritar. Deseé que mi abuelo se muriese. But years later, I pero años después comprendí que era necesario cumplir. What must be done? A ver, esta chorrada, ¿quién se le puede ocurrir que en un momento así? You leave no choice, my friend. Clávale el cuchillo y déjate de chorrar. Someone's here. Hay alguien ahí. Corre, corre. Corre, maldito. Corre, focas. Vale. Con la luz del día. Parkour, parkour, parkour. Te quedas soltada ahí ya. Idiota. ¡Hostia! A ver, ¿me he caído? ¿Me he matado o qué? Vale. Bueno, nada más que me dicen, perdón, ¿eh? Porque si no. ¿Por aquí? ¿Dónde está el medidor de oxígeno? Tengo el de cansancio, pero el de oxígeno no. Por aquí, por aquí. Hay que coger oxígeno. Ya, ¿quieres subirte para arriba? Idiota. A ver, ¿dónde era? Por allí. Corre, corre, corre. Por abajo vamos más deprisa. ¿Cómo? ¿Qué ha pasado este? Corre, corre, corre. Ah, ya. No lo persigue nadie, ¿no? No hace falta que vaya a la. O sea, yo tengo la sensación de que no lo consigue nada. ¿Qué está pasando? La escalera, idea. Mundo abierto. En las torres del agua, tu objetivo será subir a la cima de la torre del agua y activar la válvula principal. Se te otorgará una zona segura, puntos de experiencia y la habilidad para cambiar el sistema de alineamiento de la ciudad. Además, esta zona tendrá agua potable. Ah, pues muy rico. Pues muy rico. Vale, son los tiempos de carga que tiene, que son larguísimos. Bueno, larguísimos. Bueno, lo he dicho y ha cargado. Parece que vamos a empezar el primer capítulo, ¿no? Buenos días. Vengo por lo mío. Este está como yo ahora, Está dando jamacuco. Mucoso. ¿Quién cojones es este? No tiene un biomarcador, un qué. Oh, joder. Se está convirtiendo. Vale, matarlo rápido. No, no, espera. Joder, ¿qué he hecho? Atraparle, joder. Detente, hijo de... Joder, ¿qué he hecho? Pero ¿qué he hecho, Jay? Bueno, bueno, se lo va a cargar. Bueno, está al final del juego. Por eso lo critican tanto, ¿no? Lo critican mucho por eso. Vale, me rindo, ¿eh? Dale la cámara. Dejadla en paz, joder. Akon. Mi nombre. Akon está a punto de transformarse. Ese es el problema. Pensaba. Pero es un foráneo. Está conmigo, ¿te enteras? No te dije que no fuera a ninguna parte. Sin... Es que no te lo puto digo porque dices lo que. ¿Qué cojones eres? Calla. Te van a matar. Ahora no.
Claro, no sé ni cuidado, ¿eh? ¿Quién cojones? Ya, te das prisa, joder. Tráelo ya. Ah, joder, capullo, puto gilipollas. Tío. Muy bien. Esto no lo han subtitulado, pero deberían, ¿no? Hostia. Mejora disponible. Una mejora de salud. Que mejora por todo. ¿Vale? Lo que digo es que gráficamente no sorprende absolutamente nada y recuerda más a la generación anterior que a este. Pero supongo yo que todo tendrá que ver por la extensión del mundo este abierto. Relájate, respira. Que me quieren matar. Este se parece a mí, sí, ¿no? Me recuerda a alguien, no sé si o sí, a mí sí, pero me recuerda a alguien. Eso será un actor famoso. Blink if you understand. Pestañeas si me has entendido. Mi cabeza. Estaba a punto de convertirte, pero la luz ultravioleta y los inhibidores no han impedido. El bate también ayudó, claro. Estás vivo. Vamos a intentar que sigas. Este tipo casi nos mata y tú aquí te pones... Mucho cariñoso. Tienes miedo, casi has destrozado su taller. Tenemos que alargarnos. ¿Puedes caminar? Pero yo no entiendo nada. ¿A dónde vamos? A un lugar seguro. Tengo que ir al ojo de pez. Al ojo de pez. Sin un biomarcador no te dejarán ni acercarte. ¿Y eso qué coño es? Un biomarcador hace un seguimiento de la enfermedad. Es tu billete de entrada a la ciudad sin miedo. Salir de la luz es una lotería. No sé cuándo te convertirás. Necesito un biomarcador. No sé dónde podemos encontrar uno. Vamos. Vamos, Shumashu. Joder, Hakon, se está transformando otra vez. Tranquilizado. No tengo todo bajo control. Todo va a salir bien. Estás débil. Tardará un minuto. Bebe. ¿En serio que va a ser lo siguiente? ¿Darle un bañito? Eso suena muy bien, señorita. Puede que la próxima vez. Que te deje algo. Me adora. ¿Por qué me ayuda? Vamos a conocernos y averiguarlo. Bueno, pues vaya premisa, más rara. Tú primero. ¿De dónde has sacado eso? No es asunto tuyo. Eres cauto, eso es bueno, así vivirás. Esto parece un diálogo de Futurama. ¿Eres un peregrino de verdad? ¿O has que has robado esa insignia? Era un peregrino. Queda una hora para el amanecer. En serio, no se va a quedar a pasar la noche. Toma tu arma y tu radio. Ni siquiera un peregrino podría apañarse a solo. Venga, vamos. Venga, vamos a ver. A ver si se ha grabado esto. Y si se graba, lo dejamos aquí. A ver, ¿puedo grabar la partida? O se graba de forma automática, ¿no? Nos vamos a seguirlo hasta que veamos en un momento. Un momento. Un segundo. A ver, si se graba, no está mal. ¿Dónde queda el ojo de pez? La taberna está allí, en el centro, pasando la parte de los químicos. Necesito ir allí. Qué lástima, la única manera de ir es a través del túnel. Lo protegen como si fuera una puerta al puto Valhalla. Es casi imposible de atravesar. Sí, sí, ahí se parece un poco a mí, sí. ¿Me ayudas a llegar? Parece que estás familiarizado con la ciudad. Vivo aquí desde antes de que el mundo se fuera al garete. Podría ayudar, pero necesita un biomarcador. No llegarás lejos sin él. ¿De dónde eres? De lejos, supongo. Unos 2.000 kilómetros. Joder, ¿cómo diablos no te infectaste? Fácil, no dejé que me mordieran. Aquí es diferente. Aquí todos estamos infectados. ¿Has oído hablar de Harran también? ¿Cómo? Levantaron murallas, nos encerraron. Al final fue justo eso lo que nos salvó. ¿Cómo consigo un biomarcador?
No puedes conseguirlo, a menos que conozca a la gente de Iguana. Y yo los conozco. Vamos. Por cierto, soy Hakon. Bueno, ¿cómo lo pronuncia? Bueno, pero lo pronuncia sin H, sin la H, esa J, raruna, que sé. Bienvenido al paraíso. A ver, si se graba, ¿se ha grabado? ¿Se ha grabado? No, no se ha grabado. Bueno, venga. Me parece que es una especie de tutorial, así que... Por aquí. A ver, no sé. Se la arregla bien. Estuve en el ejército. Durante 7 años. Espérate, 8. Está yendo muy lejos. Espérate. Unidad especial. Durante 7 años incluso me gustaba. Excepto cuando no me gustaba. Por insubordinación, got blacklisted and they zeroed my bank account. Ended up driving a cab. Ouch! Now the mighty have fallen. Fuck you! At least I got to know my way around the city. Oh, come on! Has quedado sin resistencia. Vale, está demasiado débil. No me cargué todo lo que tenía por delante la última vez. Vale, cabrón. Me podía haber tirado la puñetera escalera hasta, ¿no? Venga. Si no te lo hubiera dado, habrías muerto. Vale, que me ha salvado la vida. Venga, dime. Cántame. No me entorpeo. So... ¿Por qué me ayudas? Sé que la gente os teme normalmente, pero un peregrino me salvó la vida. Era un peregrino, ahora soy un infectado. Será mucho más difícil viajar. Pues bienvenido a un nuevo principio, colega. Ojo a este sitio. Son como cofres de tesoro. Suelen contener cosas muy interesantes. Bueno, no, ya no lo están diciendo. Una especie de tutorial. Tejado de Villador. Las calles de Villador están repletas de peligro, así que utiliza tus habilidades de parkour y agilidad excepcionales para cruzar la ciudad por los tejados. No solo es más seguro, sino que de esta manera también encontrarás muchos recursos útiles. Busca estructuras abandonadas, restos del pasado, que todavía ocultan botines interesantes en la mayoría de los casos, armas y equipos de bajo nivel. No te saltes tampoco las azoteas con jardín. Lugares con una gran densidad de vegetación donde encontrarás miel y plantas que puedas utilizar para crear medicinas y potenciadores. Pues muy rico todo. Vamos a comer todo esto. Nos han dicho que buscamos, pues nosotros buscamos. Bueno, no. Todo me recuerda mucho al de Dead Island, no, con la de años que ha pasado desde el desarrollo de ese juego. Y tampoco es que haya evolucionado mucho. People hide a lot of things in places like this, in case someone can't make it back to a shelter before dark. No sé qué ha dicho, no leí. Ha dicho algo del... What's that? Crystals. Cristales. Alguien debe haberlo almacenado aquí. Se formaron después de que nos tiraran las sustancias químicas. Entonces, ¿no los guardas? Sure I do. Claro que sí, la gente supersticiosa paga una fortuna por ello. Yo siempre estoy encantado de recibir dinero ajeno. Estoy buscando un cofre en particular. Ven, deja que te enseñe. Que sí, tú vete por ahí, que yo voy a seguir arramplando por aquí. Quiero cosas guays. Sí, me gusta el score, ¿no? La musiquita de fondo y... que ambienta, está chula. No sé a qué me recuerda, no sé yo si... algún otro videojuego, alguna película o algo, pero me recuerda algo. Voy a enseñar algo por aquí, yo también. ¿Hay algo más? Bien, vamos a seguir por donde va este. Ahí, vamos a ir. Vamos a intentar hacer saltos lógicos. Cosas guays, ¿no? Sí. ¿Qué me he llevado?
muerta viviente, pero eso que hemos cogido. Ya lo que he cogido. Creación, habilidades, colecciones. ¿Eso que un TV, un cómic o qué es eso? Muerta viviente. Selecciona. A ver. Dice Topiélica. En las leyendas eslavas, el siniestro demonio de los embalses se creía que era el alma corrupta de una joven que se ahogó voluntariamente, llevada por la desesperación o la pena. Otras versiones dicen que fue asesinada. Topiélica aparece como una joven de largo pelo claro. Se dice que atrae a los hombres jóvenes pidiendo auxilio cantando y luego los ahoga cuando están en sus manos. ¿Quién podría esconderse bajo la superficie del agua de la ciudad? ¿Algún otro mal? Cosas guays. A ver, nos vamos los pies. Sí, nos vamos los pies. ¿Hay algo más por aquí? ¿Dónde está mi colega? ¡Corre, corre! ¿Qué hasta ahí tengo que saltar? Este tío salta mucho. ¡Qué bárbaro! Es lo que digo, es una especie de superhéroe, es complicado. Stop. Que alguien se puede identificar como un superhéroe. ¡Stop! ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! Entonces tenéis un ejército aquí. Uf, los pacificadores. También son de tratar a la gente así. Ahí sí se parece a Messi. Cuidadito con ella, construyen en el túnel. Cuéntame más sobre ella, venga, que nos cuenten más tarde. Cuéntame más sobre ella. Se consideran protectores justos y rectos. Se les da bien matar infectados, las cosas como son. Son asesinos muy eficientes. Sí, pero su rectitud tiene un precio. No olvides esto, o aceptas su regla o estás jodido. Lo que llaman protección del azar es más bien una ocupación. Por el camino me encontré un montón de tipos duros que hablaban del nuevo orden. Pero siempre me pareció la misma mierda de siempre. Sí, aquí es igual, los pacificadores son cada vez peor. Venga, iré con cuidado. Bien. Pero puede que no sirva de mucho, los pacificadores son mundos de la muela. Están cabreando todo el bazar. El bazar es una caja de dinamita a un chispazo de explotar. Vamos, tenías algo que enseñarme, cuidadito con esa frase. Ahí dan. Venga, vamos a ir con este chumaso a ver dónde el leche nos quiere llevar. A bajar nos lleva a nuestra primera base, supongo yo. Sí, pero venga, vale, vale, vale. Mantén pulsado. Vale, no, ha dicho pulsado, ¿no? Ah, vale. Uy, mal me quedo sin fuerzas. ¡No! Espérate, macho, que me he quedado sin energías. Te vienen zombies, digámoslo. Y se está haciendo de noche. Eso está guay. ¿Te has hecho de noche ya? O a una nube. Objetivo actualizado. Busca. Espera, de mancha. ¡No! ¡Cabo puta! ¡Corre! ¿Qué cojones pasa? ¿Qué se está haciendo de noche? Mira. Joder, macho. ¿Qué es eso? Está haciendo muy oscuro, ¿no? Se echó derecho de golpe. Qué chulo, eso me gusta, eso me gusta. A ver si consigo una puñetera. Agárrate. Vamos. Espérate, creo que tengo que subir más para arriba, ¿no? Ahí.
Coño, ¿por qué no se agarra? A ver, ¿dónde leche estoy? Pues los zombies vienen a por mí. ¿Por qué leche no se agarra? ¿Será que tengo que ir directamente pegando saltitos? No, el otro se ha subido por aquí. Ahí. Vale, hasta aquí bien. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué no salta? ¿Para dónde tiene que saltar? Ah, vale, que me tiene que subir más para arriba o qué. Ah, bueno, puedo llegar directamente, tipo Assassin's Creed. A ver, ¿dónde está el tío este? Vamos a mirar por aquí a ver si hay cosas guays. Allá abajo hay cosas, ya parece que el mundo abierto o está, ya ha empezado, ¿no? Todo, ¿no? Ahí arriba, a ver. Está aquí. Venga, cuéntame el último rollo. A cambio, conseguiremos tu biomarcada. No sé de qué tal. Mierda. Ladrones. Espera. No, no, déjalo. Si jodes esa cerradura, estamos todos jodidos igualmente. ¿Basta para un biomarcador? ¿De dónde has sacado eso? He corrido esta ciudad tanto como el que más, pero hace años que no veo el equipamiento funcional del design. Hostia, ¿qué hago? ¿Le hacemos, decimos la verdad o qué? No puedo decir gran cosa. No tengo ni un puñito de idea. Busco a alguien, importante. Esto podría ayudarme a encontrarla. Pero ¿de dónde lo has sacado? Es mejor que no lo sepas, créeme. Si tú lo dices... Joder, tardamos demasiado. Plan B. Salgamos de aquí y echamos la leche. Bueno, esto está la cosa chula. Hostia, me estoy transformando. Estoy bien, creo. Tenemos que encontrar una luz ultravioleta. El bazar. Venga, vámonos al bazar. Podemos lograrlo. Sígueme rápido. Uf, no sé yo. Luz ultravioleta. La luz ultravioleta es un símbolo de seguridad durante la noche. Búscala si te ves envuelto en una persecución o cuando tengas la inmunidad baja. La luz ultravioleta más cercana se encuentra siempre marcada en la brújula con el icono violeta. Una especie de luz violeta. Una vez cada noche. Pues vale, pues venga, vámonos. A ver, ¿por dónde se ha ido este? Por ahí, ¿no? Vámonos. Va a agarrar mucho. ¡No! Bueno, vamos ahí. ¿Puedo subir? A ver si puedes por aquí. Vale, pues por aquí no puedo. ¿Puedo subirme de alguna forma? Vale, sí puedo. Bueno, yo creo que me van a matar ya. Oh, es que es derrotista, sí. Vale, no me puedo curar. Muy bien, no puedo curar. Y medio jodido, ¿y yo tengo para curarme? Espérate, inventario. Mochila. ¿Esto qué es? Miel, recurso. Y, no, y yo no tengo. No me he creado cosas de estas, pues. ¿No tengo? Hostia, pues no tengo. Tu otra violeta, ¿no? Vale, se va por la izquierda. No, no. Bueno, corre, pero no corras tanto, mamón. Lo violeta. Vale, ya me he llegado. Supongo yo que podremos dejarlo. Permanece en la zona iluminada. Hakon, se acerca un gallado. Mierda. No tenemos tiempo, se lo ha echado mayo encima. Biomarcadores. No me ha oído. He dicho biomarcadores. El suyo viene conmigo. Al menos dejarlo entrar. Necesito su biomarcador. ¿Qué tal unos componentes electrónicos? ¿Eh? Adivina tú qué valor puede tener. Vale, ¿y ahora qué? Ajá. Pedazo de...
¿Y ahora qué pasa? ¡Oh, tío! Hacio, me está llamando a su amigo. Necesitamos ver a Hacio. De tiempo, corre, Aiden. A ver, vamos a correr. Yo corro, yo corro. No puedo correr más, ¿no? Ya, está, que yo sepa. Corre, corre, corre. Venga, yo voy detrás de este. Veo a este. ¿Dónde coño se ha ido? ¿Qué ha hecho el desgraciado este? ¿Dónde está? Me corre para arriba. Vale. Persecución nivel 1-4. Eso que le eché a lo de. Killian, it's me. Open up. No friends here, huh? Killian, keep them busy. ¿Mantenerlo ocupado? Cojones. Killian. Killian, come on. Killian. Pero lo motivo será que me caen unos cuantos, no venga. Vamos a dar el palo a esto. Esto puede ser más difícil. De tal. Hostia, me he quedado sin. ¿Dónde está? Me cago en la mano. Ya no me lo he cargado. Ahí. ¿Vienen más? Toma. Nada, mira. ¿Viene otro por el chico? No hay un radar. Ahí. ¿Ves? En el de Dead Island podías cargar el disparo. Supongo yo que a lo mejor más adelante podrá. ¿Hay otro por aquí? Ah, que viene por aquí también. A ver, dame chistarlo. Está vacío. I did it. I doubt we're done. Trouble loves company. Por ahí, por ahí. Ah, vale, sí, hay un radar, sí, hay un radar. Es una especie de circulillo. Me ha dado alguien, no sé bien. Hostia. Yo me he ocupado mangando cosas. Ah, ¿tiene alguien más? Vale, solamente está Rafa. Espérate, vamos a mangarle este arriba. Rico, no rico. Oye, tenía cosas, ¿eh? Oye, ¿qué tengo que hacer con este? Tengo que hacer algo más. A ver si hay más zombies escondidos. ¿Hay algún zombie escondido por ahí? ¿Qué se supone que va? ¿Qué pasa? ¿Te pego a ti? Bueno, pues ha quedado buena noche. Si hay un zombie por ahí, pero no sé si a lo mejor está por aquí atrás. Vale, esta es la primera base de operación, seguro. ¡Hostia! ¿Y este no ha aparecido? Vale, ya, ya. ¡Tion! ¡Tion! ¿Otro? ¿Dónde? La persecución ha acabado. Creo que sí. Echa un cable, venga, vamos a registrar esta entretenida. Abre ya la puerta. ¿Cuánto dura la secuencia? Ah, quieto, quieto. Gran perrete. Buena suerte. Está viniendo el mundo. Yo creo que no viene nadie ya. Soy un zombie, pero no sé si suben por otra parte de. De la cosa esta. Se oye por ahí, pero no.
No quiere asomar la cabeza. A lo mejor hasta que no me cargue ese zombie no... ¿Dónde está? ¿Suben por aquí o qué? Vamos a ver. Por aquí. Aquí hay un puentecillo, a lo mejor por aquí. Tendré que cargar lo que tenga aquí. ¡Hombre! Parece que se ha quedado colgado, ¿no? Tengo que hablar con él, a lo mejor tengo que hablar. Ah, que tenía que hablar con él. No, detenerme. Que no van a abrir. ¡Hostia! ¡Hostia, mi colega! ¡Cabrón! ¿Por qué no ha abierto antes? Debería haber esperado un poco más. Casi lo hice, no quería limpiar vuestras vísceras por la mañana. Se han ido. Tú también puedes. Venga, déjate de imbecilidades. Paco, mira esto. ¿Y eso qué es? ¿Una tarjeta gráfica? ¿Qué? ¿Dónde has...? Toda una rareza. Invítanos a entrar o será más raro todavía. ¿Y este quién es? If you let us in, you'll find out. Shallow breathing, respiración apagada, pupila dilatada, sudando como un cerdo, está a punto de cambiar y viene aquí. Ni siquiera necesito ver tu biomarcador. ¿Te quedas tan listo? ¿Por qué no haces algo al respecto? Además, ni siquiera tengo biomarcador. Antes ayudábamos a la gente, Celia. Oh, macho, qué egoísta, qué egoísta. I'm a pilgrim. Soy un peregrino. No llevas mucho por aquí, ¿verdad? ¿Cómo lograste entrar a la ciudad? Te lo contaré todo, pero déjalo entrar. Y si espere a un peregrino una vez. Se supone que iba... ya da igual. Ya, pues nada. Dale el cachivache. ¿Qué trama, Hakon? Mangurrián. Tenía un inhibidor. Tan baja, necesito un biomarcador. Lo tengo. Bullshit. Y una mierda. Seriously. En serio. Hijo de puta. El hospital, entonces. Tenía la esperanza de no tener que ir. Siempre busca la vía fácil, ¿eh, Jacob? No necesito una luz ultravioleta. Volveré por ti. Jacob, ¿por qué la ayuda? ¿Te acuerdas de...? Cuando la gente... Pero dudo que tú lo hagas, tío. Espera aquí, descansa cerca de la lámpara y no prestes atención a ese imbécil. Ey, antes ayudábamos a la gente, ¿te acuerdas? Yo sí que me... Vale, ya se ha grabado, ¿no? Acuéstate a dormir, ¿eh? Vamos a dormir. Vaya ser que no podamos. Antes vamos a coger cosas guays por aquí. Antes de acostarnos. Esto me lo quedo. Eso me lo quedo. ¿Qué más hay por aquí? Y nada más. Venga, lo vamos a dejar por aquí. Esa queda la tarde buena. Y es lo que digo, ¿no? Que cuesta un poco identificarse con los personajes y tal, pero bueno. Está el juego chulo, mola. A ver si ha entretenido. Por ahora me está gustando, está bien, pero bueno, vamos a ver si son muchísimas horas. Bueno, pues vamos a echar nada que a dormir, supongo yo que se grabará o pasará una noche.